La gravilla y la arena ya están listas para refaccionar la casona O'Donovan, que se va a convertir en el Museo de la Marinera. Después de varios trabajos de refacción interna, trámites y convenios con la beneficencia de Trujillo, por fin inician los trabajos de acondicionamiento de este predio histórico ubicado en la intersección de los jirones Bolognesi y San Martín. Y es que la Marinera tendrá su propio museo. Capital de la Marinera, no podíamos ser ajeno y no tener un museo. Un lugar más, vestidos, joyas. Se va a restaurar todo lo que es pisos, se va a restaurar todo lo que es muros. Los trabajos están a cargo de la empresa Improvement. La primera planta será de acceso total al público. Ahí se habilitará incluso un espacio para aprender los pasos de nuestro baile bandera. Para la exposición van a ser 3 ambientes chicos, 3 ambientes grandes. Se van a trabajar los baños, se va a trabajar este patio que va a ser una zona comercial netamente, una sala de exposición. Ustedes ya lo van a ver el día 21 de diciembre a las 10 de la mañana, donde te estemos entregando totalmente refaccionada y ya con lo que va a tener este museo para mostrar a todos los visitantes. El futuro Museo de la Marinera, que se espera inaugurar antes de culminar la gestión de Lidio Espinosa, se ubica frente al Club Libertad, entidad que tradicionalmente organiza el concurso nacional de nuestro baile emblema.